la charla de hoy, desarrollando videojuegos en Venezuela. ¿Qué significa todo esto de desarrollar videojuegos en Venezuela? Vamos a conseguir un punto que tengamos en común. Yo soy desarrollador de videojuegos desde el año 2003. Tenía mucho tiempo con esta curiosidad de cómo hacer juegos. Pues, a mí me gustaba mucho la parte de programación de computadoras, por eso entré a la universidad para estudiar ingeniería en computación. Tuve todo el entrenamiento que tiene que ver con un ingeniero de computación que se aleja bastante de lo que es la programación de videojuegos. Eso significa que la parte de programación de videojuegos, hay muchas áreas de conocimiento que lo rozan, pero no lo atraviesan completamente porque es imposible. Porque los videojuegos tienen un montón de áreas que unen en una sola, que se unen en una sola, en un solo campo. Estos son algunos de los juegos que he hecho. Uno de los primeros que hice, Tómate un descanso, es un juego de aventura, muy al estilo de los años 90. En el caso tenemos este personaje que es un oficinista que se quiere escapar de su trabajo. Y bueno, esta es una persona que lo va a ayudar, lo quiero o no. El Chigüiro Literario es un blog que yo formé en 2006 y gracias a ese blog pues yo he logrado tener contacto con otros desarrolladores locales. Con eso pues nos hemos reunido y hemos hablado y eso creo que es importantísimo dentro de la vida de cualquier persona que se sienta artista, pues, que tiene que hablar con otros artistas y saber qué están haciendo esas otras personas. Entonces los videojuegos tienen mucho que ver con el aprendizaje y tienen que ver mucho que ver con la diversión, y de hecho la diversión y el aprendizaje están relacionados. Yo creo que cuando ustedes se están divirtiendo están aprendiendo algo, y lo mismo, pues, o sea, no tiene por qué el aprendizaje ser algo aburrido o ser algo, digamos, aquí rígido, pues tiene que ser algo que ustedes tienen que vivir y ustedes tienen que experimentar. Y por otro lado, aparte del código, tenemos los recursos. Esto probablemente ustedes estén más familiarizados los que estén metidos en la parte de comunicación visual. Tienen imágenes, esas imágenes son cargadas por el código y luego son mostradas en pantalla. Tienen sonidos, a veces esos sonidos, los sonidos digitalizados son muy similares a las imágenes. Son datos, son bits que están guardados allí y que la computadora es capaz de reinterpretar como una imagen o como un sonido. Tenemos niveles, la información de los niveles codificada allí para facilitarle la vida a los diseñadores de niveles. También tenemos texto para conversaciones, para mostrar la historia, para todas esas cosas. Todos los juegos comienzan como un prototipo, como algo muy sencillo. Yo se lo doy a jugar a alguien más y ese alguien más lo juega, me dice, no, mira, yo creo que tienes que hacer esto o esto. Y entonces luego yo vuelvo a mi computadora de desarrollo, refino ese juego y así va. Entonces, por lo menos estas son tres, esto es un collage de fotos del evento de un Game Jam, ya se los voy a explicar a continuación. Al principio está aquí Juan, está echando código en su máquina y ese, de toda esa chagra de código resulta esto, una pantalla azul con una pelota roja en el medio. Entonces, eso por supuesto ellos lo tuvieron que ver, ellos tuvieron que comprobar en ese momento si el juego se veía de la manera como ellos lo estaban imaginando. Y finalmente, bueno, ellos le van agregando los efectos y le van agregando todas las cosas. Y bueno, de hecho esto es una versión con box del juego porque esta raya no debería existir para ese momento. Pero el caso es que es un proceso de refinación constante. De que están haciendo el juego, llegan a un punto, lo prueban y así van. Sí, yo estoy mostrando aquí empresas venezolanas de desarrollo. Otro ejemplo que quiero mostrar es la gente de Teravisión Games. Teravisión es una empresa que se dedica principalmente a la consultoría de software. Ellos decidieron apostarle al desarrollo de videojuegos y crearon esta rama que se llama Teravisión Games. Ellos principalmente se han dedicado, su modelo de negocios como desarrolladores ha sido el outsourcing de desarrollo de contenido. Entonces un desarrollador en Estados Unidos o en Tokio o en cualquier otro lado necesita hacer una gran cantidad de contenido, Teravisión Games se encarga de agarrar una parte de ese proyecto y de poder desarrollar, ya sean modelos de personajes, renders, cosas así, parte de código. Ellos decidieron eventualmente probar con una parte de propiedad intelectual propia. El resultado de eso es Lieutenant Fly. Lieutenant Fly es una serie de juegos hechos en Flash,
y algunos de ellos, bueno, ellos últimamente hicieron el lanzamiento en el App Store, pero originalmente lo sacaron para Flash. Un Geek Jam es un evento en el que una cantidad de personas se reúne durante 48 horas seguidas a hacer un videojuego completo. Eso es todo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos esa concepción del videojuego como algo que está sumamente refinado, que tiene unos gráficos excelentes, que tiene una jugabilidad maravillosa, pues, y resulta que eso ha sido producto de muchos años y de muchos millones de dólares en presupuestos. El caso de Caracas Geek Jam es un evento donde la gente puede probar ideas. Entonces, uno tiene una manera, quieres probar un mecanismo nuevo que se te ocurrió, o quieres de pronto probar el Kinect que lo compraste en tu casa y quieres aprender cómo utilizarlo. Entonces tienes esas 48 horas para hacer un juego. La importancia no está sobre el producto, sobre el refinado del producto, sino que tengas un producto. Porque para muchas personas hacer un juego de pronto puede significar un proyecto de muchos meses, como proyecto como tal, pues de pronto termina en el olvido, no lo terminas nunca, todo eso. Esas 48 horas simplemente te limitan completamente el alcance para que tú hagas algo. El próximo Geek Jam se va a hacer en enero. Esperemos que siga siendo la Simón. En la central se está hablando para que también se pueda hacer. Todas las personas de todas las carreras, de todas las universidades son bienvenidos. Lo otro que quería hablar es, bueno, ya que les he hablado tanto de videojuegos, ¿cómo pudo comenzar a hacer videojuegos? Pues, y ahí podrían haber digamos que hay como dos caminos, pues, cuando uno le da esa curiosidad y uno comienza a buscar en internet. Entonces, por un lado, está esa parte en la que uno tiene que echar código, como uno le dice informalmente. Se tiene el Visual Studio 2011, se tiene un lenguaje que se llama C#, que fue hecho por Microsoft, y una librería de juegos que se llama XGNA. Se puede desarrollar para la plataforma de Flash Player a través de Flash Develop. Se puede utilizar C++ para programar sobre una plataforma en específico, ya sea Windows, ya sea Linux. Allegro y SDL son librerías para hacer videojuegos. Te ayudan para que tengas una cierta cantidad de rutinas para que tú puedas dibujar sobre la pantalla, hacer sonidos y todo eso. Y finalmente, bueno, también está Python junto con la librería Pygame. En internet hay mucha gente que desarrolla videojuegos, venezolanos y de otros sitios. Traten de conversar con ellos, traten de contactar con ellos. Compartan sus inquietudes, compartan sus experiencias. Si tienen videojuegos, si tienen videojuegos que han hecho, compartan esos videojuegos, no importa lo cutre que se vea. Ahí está esa pena que tenemos muchas personas en que nos da pena, pues, enseñar lo que hemos hecho. Y yo creo que debería ser lo contrario, pues, deberíamos estar orgullosos de lo que hacemos, orgullosos de poder presentar esas cosas y de presentar nuestra forma de aprendizaje. Uno va aprendiendo poco a poco y antes de que se den cuenta ya están haciendo juegos cada vez más complicados.